Hola gente, soy Kile Creeper y voy a jugar un mapilla vuestro que se llama Misión Subterránea. Bueno, es uno de vosotros que me lo habéis mandado y como siempre digo, no aparece el nombre vuestro aquí, ni hay un lobby ni nada, entonces a ver si aparece más adelante. Bueno, en principio me pone que siga el camino y me da una espada y un casco, así que me lo pongo. Estoy, no sé si estoy en pacífico, estoy normal. Yo creo que sí, estoy jugando en el 1.8 porque tampoco pone qué versión hay que jugarlo. Entonces yo juego en el 1.8, será un minimapa o algo así. Me pone buena suerte, ya me da buena suerte, que hay un agujero que me fío un pelo. Bienvenido, tírate para empezar el mapa. Bueno, espera, primero no. Ah, vale, aquí está el nombre de que hizo el mapa. Carlesman. Vale, y aquí la regla, vamos a leer las reglas. A ver, no puedes picar para buscar cuevas, solo puedes explorar las ya hechas. Pero eso no significa que no puedes hacer pasadizos para buscar minerales, pero si mientras los haces encuentras una cueva no entres, vale. Hay que separar por comas, ¿eh? Hay que poner comas, ¿eh? Vale, el cofre que verás encima de la jaula de cristal no lo podrás coger hasta que no explores todos los rincones de las cuevas del mapa, en las cuales encontrarás cofres y construcciones. Muy bien. Juega normal o difícil, no hagas trucos, no uses Keep Inventory True, no uses mods y diviértete. Vale, gracias Carlesman, vamos a darle caña. Vamos a ponerlo en normal, estoy normal. Y vamos allá, me da miedo esto, pero bueno, en fin, vamos a tirarnos. Y ¡hola! Sí que me da miedo esto, ¿eh? Menos mal que pulse espacio cuando vi el agua, porque si no, me moría. Porque solo puso uno de agua, ¿eh? A ver, vamos allá. ¡Up! Checkpoint, vale, checkpoint. Un truquillo, Carlos, mira, pon esto, game rule, y ahora pon esto y pon false. Así no aparecen los mensajes en el chat, si es molestos. Vale, esta es la cápsula de cristal y ahí está el cofre que dice que no se puede romper. Vale, pues vamos a romper esto porque supongo que habrá que romper. Joder, me da aquí la de Dios de comida, a ver si está bien, ¿eh? Si me da comida a saco está bastante guay. Bien, vamos allá, a ver qué me tiene preparado aquí Carlos. Hay minerales y probablemente... Me dijo que podía craftear y tal, ¿no? Bueno, vamos a hacernos esto, me lo voy a poner así. Y vamos a hacernos ya lo que viene siendo un pico. Y así puedo coger minerales y piedra y tal. Dijo que podía hacer eso, lo que no podía es romper muchas cosas, ¿no? Uy, pensaba que era un silverfish. Joder, cómo mola que mandéis esto. No sé, me mola un huevo que mandéis los mapas. Yo lo juego porque si alguno a lo mejor quiere descargarlo también mola. ¡Dios! ¡Qué épico! Estos tirones del 1.8 no tengo ni idea. Y otra cosilla es que no puso pues la versión del mapa. Pero bueno, qué demonios. Mola, me gusta. No sé si es de aventura o no. Es que no hay que informarlo. En el nombre del mapa, cuando pongáis a descargar el nombre del mapa, tenéis que poner si es un mapa de aventuras, de parkour, para tener... Darle la información. Ya lo dije ya en el vídeo anterior, pero lo vuelvo a decir. Cuanto más información le deis a la persona que está jugando, mejor. Si es un mapa de aventuras, de no sé qué, que tenga que... Que no esté como yo ahora mismo, que no sabe si es un mapa de aventuras o un mapa de survival, o no sabe nada. Mirad, por aquí hay redstone, por ahí más madera y tal, pero voy a investigar un poquillo por aquí. Esos tirones. Vale, aquí no hay absolutamente nada. ¿O qué hay aquí? Es que no sé si puedo romper... Me pone que no puedo romper... Es que... A ver, aquí hay algo. Que esto brilla. Aquí hay lava, fijo. Ahí hay lava. Pero es que no sé si puedo romper esto. Vale, tengo una lana. Pero es que no sé para qué. Para hacer una cama. Puede ser. No sé. Estoy perdido, pero bueno. Voy a seguir. Me tiene intrigado este mapa ahora mismo. esto yo también la quiero. Vale, a ver, vale, voy a hacer esto por aquí así. Y voy a poner a esto a hornear, así. Muy bien. Ese cofre, a saber qué tiene. Joder, qué tirones, Dios. Perdón por los tirones, chicos, pero es que como siempre no sé por qué me dan tirones. ¡Otra vez, macho! ¿Pero qué demonios con los tirones? A ver si llego antes de que estén. Por lo menos que tenga 3 sin cocinar, por favor, por favor. Bueno, 5, vale. Tanto dramatismo para nada, Killer Creeper. A ver. Por ahí no hay nada. Esto creo que lo puedo romper, ¿no? Es que joder, no, me pone que no podía picar, pero después ponía que podía picar, entonces no entiendo. Vale, espera un segundo. Voy a coger a hacer antorchas. Es que es como un survival, pero. con restricciones de que no puedo minar por ahí y tal. No sé, es extraño, me gusta. Mola. Yo si fuese le metería historia, pero bueno. Porque siempre mola, joder. Meterle un poco de historia.
Perfecto. Oh, para mí. O sea, podía, ponía que podía coger minerales, pero lo que no podía es hacer esto. Es meterme por minas que él no construyó. Pero es que yo no sé si esta la construyó él o no. Es que ese es el tema. En fin, carbón sí que quiero para hacerme unas antorchicas, chachis. A ver... Es una pena, ¿eh? Es una pena que esos detalles no los pongáis. Porque mira que... Joder, que no es tan difícil, ¿sabes? Ya que haces el mapa, no cuesta nada. Es por eso que os doy mucho bombo por el mapa. Porque los mapas... Joder, a mí me mola estar jugando este mapa. Pero no sé si estoy haciendo algo bien o si lo estoy haciendo mal. No sé si, por ejemplo, eso de allí, que hay de hierro, que ahora mismo iré por ahí. Esto. No sé si lo puedo romper o no. Oh, oh. Oh, oh. ¡Eh! Joder, qué golpetazo me dio el capullo. Yo lo voy a romper porque no ponía eso, pero bueno. Chan, 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 chan. Oh, aquí dentro hay algo. Aquí dentro hay algo, Carlos, que te veo venir. ¡Wow! Joder, me da un pico de eficiencia a tope, chaval. Por ahí no sé, creo que no puedo ir, claro. Y claro, no sé cuándo acaba el mapa. Esto podría romperlo ya, por cierto. A ver, voy a ir por aquí, esperad un segundo, voy a ir por aquí. La cama, mirad, aquí hay un sapling. Joder, que me estoy muriendo. Bueno, tengo aquí un montón de comida, claro. Un cofre. Merienda. A ver, un diario. Ah, vale, tiene historia, así me gusta, muy bien. Vale, el 13 del 4 de 1945, o sea, en la guerra mundial. No, en fin, da igual. No sé qué hacer. Esta cueva parece no tener fin. Voy a leerlo bien, a ver, no sé qué hacer. Esta cueva parece no tener fin, pero no me pienso dar por vencido. Sé que lograré salir de aquí, pero no sé cómo. Todavía no pierdo la esperanza de escapar. Me vengaré de... ¿Quién es Ga? Ga. ¿Gari? ¿Gallo? ¿Gai? ¿Gami? En fin, está bien. Se para por comas, por favor, comas, comas, que si no es todo seguido ahí. O sea, que esto va de venganza, me mola. ¡Nya! No sé si necesito el oro, pero bueno. ¡Wow! Me gusta. Es que este pico es una caca, ¿eh? No puedo picar nada. ¡Oh! Es que mola esto, ¿eh? Me mola mucho que haya cosas misteriosas en una mina. Es como muy misterioso. ¡Uy! Yo pondría aquí un baúl, ¿eh? Molaría un huevo. Bueno, yo paso de decir lo que yo haría porque no mola. ¡Wow! ¡Dios! No sé para qué estoy picando hierro. Y huesos. Vale. Y no sé cuándo tiene fin esto, pero bueno. Joder, macho, pues me voy a hacer una armadura, chachi. Aunque parece que va a aparecer pocos mobs. Voy a subir por aquí ya. Oh, me gusta. Semillas. Yo pondría ese cofre bomba, ¿eh? Hay que ser troll alguna vez. ¡Nya! ¡Nya! ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Generar una oveja? Ah, claro, porque me falta uno de lana, es verdad, ¿eh? ¡Nya! ¡Nya! Para mí toda. Y ahora puedo hacerme una cama. Pero bueno, ya hay checkpoint, o sea que no influye eso. Bueno, yo voy a ir por aquí, porque no sé si hay que ir por aquí o no. Bueno, esto tiene un breaking, ¿no? Sí, yeah. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver, me voy a ir para atrás. Voy a hacerme una pequeña armadura. Ostras, claro, es que estoy en 1.8. Me di un susto ahora cuando vi esto, que te cagas. Cuando vi el tema este. Vale, voy a ir por aquí y voy a quitar el agua. ¡No! ¡No! Ahí. Vale, este está explorado. Voy a ir por otra zona a ver qué tal. Por ejemplo, voy a hacerme un pico de hierro. Y voy a hacerme un arma. Bueno, lo que puedo hacerme. Una pala, por ejemplo, también. Estrella chachi. A ver, tengo madera suficiente por aquí. Vale. Así.
una pala, ¿no? Y que dije un pico también. Así. Vale, perfecto. Vale, y nada más. Voy a hacer una armadura 14. Sí, me puedo hacer una armadura. Vale, a ver, seguimos por aquí. ¿Qué habrá al otro lado? ¡Otro! Joder, qué misterio me dan estas cajas, ¿eh? Pero me mola, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Qué cabrito! Le pone veneno ahí. Un minuto y medio. ¡Yo! ¡Dios mío! Es que, joder, me fastidia porque no sé si puedo romper las cosas. Silverfish. ¡Lol! No me digas que son todos, tío. Ah, no, menos mal. Estoy en... Me cago en... Venga, difícil. Vale, esto será para cultivar, pero creo que no hace falta. Es que no sé cuál es la... bueno, la finalidad. ¡Uf! Yo casi piso los special plates. Bueno, es que supuestamente hay que romper cosas, porque si no, no daría llegado hasta aquí. Entonces yo creo que está bien. Es que tenía miedo que no se pudiera romper nada, ¿sabes? Y que estuviera haciendo algo malo. Vale, creo que hay que ir por ahí y poner bloques, creo que... Bueno, sí que se puede, demonios. Si podemos quitar bloques, se pueden poner. Mola, porque es como una mina. Buah, es que mola porque es como... Es una mina normal, pero tiene cosas. No sé, me gusta. Mola esa idea, ¿eh? Bueno, yo digo Carlos, el creador del mapa, no sé si era Carlos o no, pero bueno, que está bien, me gusta. Venga, vamos a generar solamente para matarlos, porque me hace gracia matar vacas. ¡No! ¡Qué tonto soy, tío! ¡Oh, qué guapo! Sí, señor, mola. Es una pena que no fuese una mina totalmente decorada, ¿sabes? En plan... Que no se parezca a las minas de Minecraft, que sea totalmente distinta. Me molaría mucho también. Pero bueno, ya sabéis, yo soy muy quisquilloso. Voy a ir por aquí también, a ver qué hay. ¿Un cofre? ¿Eh? ¿Por qué me da esto? Para hacer una granja de cacao. Mola, pero ya me dio un montón de manzanas. Creo que son suficientes, ¿no? Ups. Bueno, podría ir por ahí ya. Joder, qué guapo, tío. Es más grande de lo que pensaba, ¿eh? Me gusta. A ver. Así, vale. ¿Cofre de trampa? Joder, aquí hay otro, tío. Ah, vale, ese amigo, vale. Por aquí es por donde vine. ¿Por dónde van los tiros? A ver, voy a seguir por aquí. Vale, aquí un cofre. Todo el resto. Me molaría que fuese coleccionable esto, ¿eh? Estaría guay. Vale, y por aquí es... Vale, el otro lado. Continúo, a ver. Necesitaba diamante para romper eso de... Hola, una bruja, tío. Ah, mira lo que tenía que hacer. Tenía que hacerme una... Una espada de hierro. Estoy seco, ¿eh? Y así, perfecto. Está misterioso esto. ¿Cuál será el final, eh? Oh, oh. Un cubo de agua, perfecto. Hay que matar a la bruja esa, porque yo paso de que me trolee. Bueno, bruja, creeper, zombie, a todos. Vale, vamos a pasar, venga. La bruja, vamos a ver si vamos... Le damos así. Vamos, muere. Muy bien. Me da azúcar y tal, pero paso de cogerlo. Que no me hace falta. Oh, una caja de música. Es que me da la sensación de que todo esto es... ¡Ostras! ¡Uf! Me da la sensación de que todo esto es por algo. Lo necesito para algo, pero es que no da explicación. Joder, está petado, tío. Y por aquí hay una antorcha. ¡Dios! Bueno, tampoco estoy exagerándolo un poco. No está tan petado, pero bueno, está bien.
Oh, un bloque de esmeralda. Pero mola mucho, tío, porque es como una mina normal, pero tiene cosas. Está guay. ¡Nya! Ven pa' aquí. Lo maté a todos, en serio. Soy el maldito Hunter, tío. Ay. A ver, aquí también hay entorches. Pero voy a ir por pasos, porque por aquí hay una zona para bajar. Dime que hay diamante ahí, por favor. Me dio el agua por algo, ¿no? Oh, Dios mío, soy un hater. Vale. A ver. Diamante, por favor. ¿Por qué me haces bajar aquí si no hay nada, capullo? Nada, pues voy a subir. O sea, es un mapa normalillo, pero mola mucho, tío. Y perfecto. Vale. Voy a dejar esto. La semilla, la verdad, no las necesito. ¡Eh! ¡Un lobo! Ahora todo tiene sentido. Porque puedo hacer así, así. Ahí ya lo tengo. ¡Ostras! Pensaba que tenías el colgante de otro color. Sígueme, lobo. Me gustaría ponerte nombre. Si hubiese una name tag, te lo pondrían, pero no hay. Vale, por aquí no fui, así que voy a meterme. Espera un momento, me suena esto. Es un déjà vu. Por aquí ya me metí, vale. Pues voy a ir por aquí entonces, a ver. Aparte cogió... Ah, vale, esto lo hizo con MC Edit. Se nota porque hay una esfera que hay guapa. No explotes, ¿eh? ¡Wow! No sé para qué me da redstone. Tengo un montón de redstone. A lo mejor tengo que suicidarme con redstone más adelante y en plan final del mapa. Te dice, crea una máquina en el tiempo con todos los ítems que has conseguido y... Una puerta, tío. Vale, pues me piro a dónde. ¿A dónde me voy? Voy a pillar un poco de esto también para hacerme una armadura completa. ¿Qué demonios? Ya que estamos. Y podría hacerme una... Ahora me pide que haga todas las manzanas que tengo, que las del principio, que las hiciera de oro. Manzanas de oro, ¿sabes? Y yo ahí comiéndolas y todo, tío. Bueno, nunca se sabe. Hay veces que... eso mola. Que te hagan... Que te fastidien en medio del mapa. Yo lo haría, ¿eh? Pues me refiero a que con una idea simple como esta, se podría hacer un buen mapa. O sea, este mapa está guay, pero... Se podría hacer muchísimo mejor también, ¿eh? En plan, metiendo un montón de cosas, no sé, distintas y raras. A ver, podría romper esto ya, pero es que no quiero estar media hora picando eso, tío. Quería hacer, pues, con... Ah, vale, espera un segundo. Antes de hablar, voy a poner esto aquí. Voy a hacerme otro horno. Voy a poner el otro horno aquí. Voy a poner un poco de carbón. Y voy a dejar esto. Bueno, un poco, eso llega. Vale, a ver. Mira, ya tengo muchos bloques. Vale, ahí creo que queda subir. A ver, por aquí. ¡Nya! Ahí, a ver, fuera. Por aquí, aquí, ese sitio. Ah, mira, un yunque. Lo llevo. ¡Y para mí! Vale, dos cerdos. Uno y otro. Por aquí tenía que haber venido al principio, creo yo. Ostras, espera, que aquí hay mucho camino, ¿eh? Vale. Por aquí ya vine, pues vamos por aquí, a ver. Y por aquí también vine, ¿no? Sí. Hola. ¡Ostras! ¡Qué susto! Vale, esta mina creo que no veo mucha cosa, entonces creo que por aquí no quería que viniésemos. Porque me da a mí que es una mina normal, generada normal, entonces creo que no quería que vinieses por... Que, si, bla, que no me sale. No quería que viniésemos por ¿Has aquí. ¿Has oído eso? Creo que Charlie ha muerto. Sí, y ahora tú también has muerto. ¿Pero qué demonios hay fiesta aquí o qué? Va, yo quiero un poco de diamantes, estaría bastante chachi, ¿eh? ¡Yuhu! Una mineshaft. Pero es que por aquí no sé si hay que venir. Susto, ¿eh? Creo que me estoy perdiendo. Estoy saliendo del mapa, ¿eh? ¡No! Venga, aunque salga del mapa, quiero mis diamantes. ¡Uf! Un poco más me explota en la cara. Sí, soy muy hardcore y hago esto de madera y se va a quemar todo, pero bueno.
Venga, unos diamantes, quiero unos diamantes chachis. Y estoy saliendo fuera del mapa, estoy super hardcore ahora mismo. ¡Dios! A ver, a ver, a ver. Venga, vamos a matar a este. Casi me atropella. A ver. ¡No! Ahí. Joder, ¿por qué te veo negro todo el día, macho? ¿Qué pasa contigo? Te voy a dar un golpe a ver si cambias de color. Pues no, tío. Estás como negro. Te veo negro constantemente. Uf, no sabes dónde te metes tú, amigo. No sabes dónde te metes. Sí, no sabes porque te estás quemando y te estás muriendo. Pero bueno, si no lo hay, es que a lo mejor si no lo hay es porque no... Es que por aquí a lo mejor no tengo que venir, ¿sabes? Esa es la coña. Ese es lo malo, si al hacer el mapa lo que podía hacer es eso, hacer la mina completamente de cero. Coges un montón de tierra, en plan, haces un mundo todo de piedra y haces las minas tú. Eso sería muy guay, porque así tú controlas todo, ¿sabes? Y evitas que las personas vayan por su cuenta por ahí y por allá y tal. ¿Veis? Por aquí supuestamente no hay que venir. Entonces, a ver, por aquí es por donde vine, por metí por ahí, pues por aquí creo que voy al principio, a ver si hay suerte, sí o no. A ver. Sí, aquí llego al principio. Ahí está el principio. Y lo malo es que... A lo mejor me estoy perdiendo también algo, ¿eh? Pero lo malo es que yo no veo. Es que no encuentro manera para romper eso. Vamos a ver, voy a hacer una cosa. Si encontrara diamante estaría muy guay, pero no tengo. ¡Tachán! Y había un cofre. ¡Oh, Dios mío! Me da aquí la de Dios, tío. En serio, mira dónde estaba el diamante. Joder. Espada X. Sharpness 5, Knockback 2, Fire Aspect 2, Looting 3. ¿No? ¡Dios! ¿Cómo se pasó? Ahora sí que me voy a hacer un pico de diamante. Es que me fastidia porque a lo mejor no había que hacerlo así, pero bueno, da igual. Me dio esto. Que era para hacer unas. Bueno, hacerlo de cacao, pero bueno. Dios, me puedo hacer aquí la de Dios ahora, tío. Pum, y ahora otro. Joder, me molaría que pusieran más. Otro libro por ahí. Porque ahora, a lo mejor aquí hay un libro, pero es que si no hay más libros. LOL. Es que. Dios, ¿pero por qué me da tantas cosas? A ver. Vale, yo creo que voy a seguir. Mira, es que con que esté por aquí había algo en plan. Y me lo perdí, soy tonto, tío. A ver, voy a ir por aquí. Mirad, es que allí hay algo, tío. Shit. Vale, voy a ir por aquí que a lo mejor hay más libros, tío. Yo quiero saber a quién quiere vengar. A Ga. Ga, no sé qué. Que no lo dijo. No lo dijo el libro. Ponía página rota. Oh, se adentra en las oscuras profundidades. Mirad, aquí hay un diamante, tío. Joder, pues me quedo con ganas de... Es que no sé qué hacer ahora, porque no sé... Ya exploré todo, creo. Bueno, por aquí no exploré. Muerto. Tardo más, menos haciendo esto. Voy a investigar un poco y voy a hacer un corte y cuando acabe vuelvo. Lolazo, chicos, mirad lo que encontré. Justo debajo del cofre, del inicial, ¿no? Hay un... Bueno, pues hice un hueco hacia abajo, ¿no? Mirad, a ver, aquí, desde aquí, por aquí, ¿dónde está? Aquí. Hice un hueco hacia abajo, ahí veis, el cofre inicial. Pues hice un hueco y había esta mina, ¿no? Y bueno, pues estuve por aquí y tal, iluminé esto y tal. Y aquí justo, mirad lo que me encontré. ¡Tachón! Tres diamantacos ahí guapos, ¿eh? Vamos a romperlo a ver si hay algo detrás. Un slime o algo así. No, hay más aparte. Joder. Y los encontré ahí y dije, joder, qué pena no haberlo encontrado antes. Que miré justo debajo del cofre. Pero por aquí tampoco hay antorchas. No sé si por aquí quiere que vengamos o no. Porque no está señalizado, ¿no? Bueno, chicos, acabo de encontrar... LOL.
Blaze. Supongo que habrá que completar Minecraft entonces. Acabo de encontrar otra zona, porque aquí ese huevo estaba ahí. A ver. No. No. ¿Dónde está el Faraespet? ¡Dios! Te he petado de mobs esto. Dejé un montón de... Hice un cofre y dejé un montón de cosas. Pensaba que me lanzó veneno esta capulla. ¡Toma! Toda la... Dos, aparte. Perfecto. Nada, que hice un cofre en la... Donde está el inicio del mapa. ¡Uf, demonios! ¿Dónde estaba el cofre aquel tapado de obsidiana? Pues hice un cofre y dejé cosillas ahí, ¿vale? Y nada, voy a seguir, porque... ¡Ostras! No había... Estaba ahí en esa esquina y no había dado cuenta. Un lobo, otro lobo. Bueno, este a ver si me dura. 4, 1, 2, 3. Vale, perfecto. Vámonos. ¡Fuera! Pero atácale, lobo, por eso estás. A ver. Vale. Ostras, una daño, ¿ok? Joder. Parece que sí o no. Vale, hay otro cofre aquí. Oh, mira el pico donde estaba. Vale. Voy a bajar por aquí. Joder, es que está ahí. Es una mina enterita. Ostras, a ver. Máquina de palomitas. ¿Qué demonios? Mola, mola. A ver si hay algo debajo o algo así. Yo quería algo. Y por aquí nada, ¿no? No. ¿A qué? La máquina de palomitas. Tendría que darle algo ahí para que me lo... Vale, por aquí. Volvemos aquí. Joder, cuánto sitio. A ver. Voy a intentar apuntar las que ya exploré. A ver, no sé si por aquí habrá algo. Es que es lo malo, que no sé si por aquí debería estar indicado con... Mira, aquí sí que hay algo, pero... Un bloque de slime voy a hacer. Si no hubiese esto, estaría bien, pues, que... No sé. ¡Yuhu! Que estuviese indicado de que ahí hay algo. Joder, macho, el chico que hizo esto, quiero que haga la segunda parte, Quiero que la haga, pero que la haga con más sentido, ¿vale? Que los ítems tengan más sentido y... Porque me mola mucho el tema. No es, estos ítems, no sé para qué los necesito. Si no tengo la necesidad de romper nada, no los debería necesitar para nada. Vale, buah, no sé por dónde me estoy metiendo, tío. Estoy hecho un lío ahora mismo. Uf, y creo que ese sonido está demasiado alto. Vale, más antorchas. Y yo pondría una historia o algo así, porque ya que... No sé, porque mola. Mola. ¡Oh! ¡Qué demonios! Vale, pues tengo estanterías. Supuestamente me podría hacer una mesa de encantamiento. Digo, una... Sí, una mesa de encantamiento super cheta, pero bueno, tengo... No, tengo caña, sí, había caña allí. Espera un momento. ¡Qué demonios! Había caña. Mira tú cómo encuentro el cofre. Ahí hay un cofre. Una esponja. ¡Demonios! Una esponja. Genial. Vale, por aquí no sé si vino o no. Me estoy perdiendo bastante. Lolazo, fortuna. Pero ¿cómo me puedes dar esto? No me puedes darme a elegir. Mira, como la pala no la uso, lo pongo por aquí. Fortuna, me cago en... Siltauche, afortunado, tío. El afortunado. Joder, pues ahora podía haber picado los diamantes aquellos. No. Ni ahí a tope. ¿Y este cofre? ¿Lo cogí ya? No lo cogí. Vale. Oye, pues me mola, me mola. Se vuelve un poco más intenso. El vídeo está durando bastante, pero da igual, quiero acabarlo. Es que me gustan los vídeos de poco, de que no duren dos capítulos, si no sería un poco tal. Mejor de uno, ¿no? Hago cortes y ya. Cristal. ¿Para qué me da cristal? Para hacer pociones, es que no sé si las necesito. ¿Qué? Creo que soltó eso un mob, ¡LOL! Ah.
Ya verás. Calla, que tiene punch o algo así. Me piro. Vale, un momento, a ver, quiero ver qué hay aquí, porque a lo mejor aquí hay algo. Si pudiera traer un creeper para aquí, para reventar a todo esto, sería una técnica brutal, así que tengo que abrirlos todos. Así me gusta. 50 diamantes, macho. Vale, a ver, seguimos a ver qué hay por aquí. A ver, a ver. Sipe. ¿Qué demonios? ¡Nyan! Comida gratis. ¿Quiere que haga el portal al Nether? Problem, pone ahí. Problem. ¡Oh, Dios mío! Vale, me da un Ender Chest, pero no puedo. Necesito otro, ¿sabes? No sé cuánto durará el vídeo este, pero es largo, ¿eh? Largo de cojones. O sea que el mapa iba a ser mucho más pequeño y en plan de coña y tal, pero está muy guay, me está molando. Me mola mucho. Y nada, voy a seguir por aquí. A ver, ahí es por donde estuve antes, ¿no? Ah, no. Quieto, loco, ¿qué es esto? Joder, aún es largo de cojones. Puf. Bueno, venga, voy a bajar. ¡No! No sé qué demonios pasó ahí, chicos, pero se fue la olla bastante. Voy a buscar el cofre otra vez. Quiero mis cosas de vuelta. A ver si logro acceder fácilmente. Lo más que no me acuerdo por dónde era. A ver, ¿era por aquí? No, yo creo que había que subir un poco más. Sí, era por aquí. ¿Por dónde había subido aquí? Cogí un poco de gravilla y nada más. La verdad, vine así a lo loco. Oh, pero es que no me acuerdo por dónde era exactamente. Mira, necesitabas un pico, macho. No esto. No, por aquí no era. No tienes armas, no tienes armas, no tienes armas. Vale, era aquí, chicos. A ver cómo bajo yo esto. Es que no puedo ahora mismo bajar. Porque la cagué bastante. Es que son muchos bloques. Me traje mucha gravilla, entonces voy a intentar bajar. Es que no voy a poder, macho. Voy a morir igual. Soy bastante tonto. Voy a hacer así. ¡Dios! ¡Toma! Y al final, ¿qué había aquí? A ver, voy a... ¡Ostras! Menos mal que era un maldito cofre trampa, tío. Llega a ser un cofre trampa y me muero ahí. ¿Qué hago? Dios, cuántas cosas tengo. A ver, ¿qué puedo tirar aquí? Dios, esto. ¿Qué hay aquí, tío? Que tengo un montón de cosas. A ver. Una pala... Bueno, chicos, pues creo que lo voy a dejar aquí. Vosotros si queréis jugar el mapa, la verdad es que está muy chulo. Y yo me lo he pasado muy guay, ¿vale? Mola mucho. Y la verdad es que no sé cómo me he caído ahí, pero bueno. Fue una troleada porque creo que dejé de pulsar el shift sin querer. Y bueno, pues pasó lo que pasó. Así que nada, voy a investigar por último esto que hay aquí. Y ya dejo el mapa por aquí. Si queréis descargarlo, porque no sé cuál es la finalidad del mapa. Tampoco lo avisó, lo dice por ningún lado. Entonces no lo sé exactamente. Entonces voy a mirar por... ¡Toma! 4 enderpearls ahí por lo tonto, macho. Vale, voy a mirar por aquí y por el otro lado. A ver, ¿por aquí dónde voy? Por aquí vuelvo a lo mismo. Ah, vale, ¿y por aquí qué? El mapa lo tenéis en la descripción, chicos. Jugarlo y ya me contaréis, ¿vale? Yo tampoco quería hacer un vídeo tan largo y no voy a hacer segunda parte. El mapa está genial, me ha encantado. Y la verdad, pues me quedo con ganas de saber lo que pasa. Lo acabaré ahora, pero es que tampoco quería hacer un vídeo tan épicamente largo. Así que nada, este es uno de vuestros mapas que me lo mandó el suscriptor, así que muchas gracias por mandarlo. Carlos, creo que se llamaba. Bueno, Carlos, teníamos un nick, pero yo recuerdo Carlos. Y nada más, espero que os haya gustado mucho, que ha sido una troleada un par de cosillas. Y bueno, pues la verdad, me molaría que hicieras una segunda parte, pero mejor, ¿vale? Con el tema de los ítems todos bien, porque no sé qué finalidad tiene cada ítem. No sé para qué me dice todos estos ítems, si... Supongo que para hacer mesas y tal, pero no sé, no veo la necesidad de hacerlo, ¿sabes?
Si no me dieras diamante, mejor. En fin, da igual. Que me gustaría ver una segunda parte o algo así, ¿vale? Y nada más, espero que os haya gustado, chicos. No os olvidéis de ir al cine y... ¡paz! ¡Ja! ¡No! ¡Eh, tú! Dale al like si te ha gustado el vídeo. Y gracias por verlo. Sí, estoy volando porque soy un creeper libre.